Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Unju Noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Jujuy. Como en todas las ediciones, tenemos un programa cargado de información, pero hoy especialmente vamos a hablar de dos acontecimientos muy especiales para la vida de nuestra universidad. El primero tiene que ver con los festejos por los 50 años de la Facultad de Ingeniería, que van de la mano con el aniversario también de la Facultad de Ciencias Agrarias, cuyos actos se van a realizar por la tarde, mientras que los de Ingeniería se están desarrollando en estos momentos. También vamos a hablar acerca de la inauguración en Palma Sola de una nueva sede de la Escuela de Minas. Así que de estos acontecimientos tan importantes vamos a estar hablando en esta edición. Recuerden que pueden vernos a través de nuestra página web en www.tv.unju.edu.ar o a través de nuestras redes sociales. Y como les habíamos anticipado, pasamos a la primera información. Hablamos con el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Vargas, quien nos habla del significado de este aniversario para la institución. Es muy emotivo realmente recibirlo a todos los exdecanos, como alumno, como egresado de la facultad, como docente, como investigador y en esta oportunidad como funcionario de la Facultad de Ingeniería. Realmente de los 50 son 30 años que ya estoy en la Facultad de Ingeniería, ingresé en 1992 y realmente esto es un acto muy emotivo para mí, muy emotivo para la comunidad universitaria acá de la facultad, para la sociedad. Entonces esto es lo importante, ¿no? Destacar y en primer lugar un agradecimiento totales a toda la comunidad, no solamente de la Facultad de Ingeniería, sino de las otras unidades académicas, de lo que es la provincia de Jujuy, también de las instituciones, porque conformamos lo que es la Facultad de Ingeniería. Seguimos hablando del 50 aniversario de la Facultad de Ingeniería y ahora hablamos con algunos de sus primeros decanos. Eduardo Berrafato y Fermín de Vega nos rememoran algunos de los recuerdos en sus inicios en la función. Yo soy ingeniero químico, especializado en metalurgia física, doctorado en la Comisión de Energía Atómica y entonces trabajaba en Zapla. Y el recuerdo fundamental es que me llama el rector en ese momento Moreno, Prevístero Moreno, para hacerme cargo de iniciar la Facultad de Ingeniería porque se convertía de universidad provincial en universidad nacional. No pude resistir a la tentación de mi cuna docente. Entonces acepté con mucho gusto y bueno, desde eso fue en el año 73, julio del 73, y de allí ya no me pude despegar más de la universidad. Y entonces los recuerdos así grandes que traté, yo había vivido en Europa 2 años antes y vi cómo la universidad estaba inserta en el medio, con las empresas, con las instituciones. Es decir, la universidad era un poco la que llevaba el farolito del conocimiento. Y eso traté humildemente de hacer con la Facultad de Ingeniería. Es decir, hice una amalgama entre Altos Hornos Zapla y la Facultad de Ingeniería, que donde las dos instituciones salieron ganando, que es como se hace en el mundo. Es decir, la universidad inserta en el medio, sirviendo al medio en la cual está. En el año 75, el rector, el padre Moreno, de cual tengo uno de los mejores recuerdos, me pidió que aceptara la designación de decano normalizador de la Facultad de Ingeniería, porque se había recuperado nuevamente la democracia entre el 73 y 75. Y los mejores recuerdos que aún sigo, porque dentro de la universidad como emérito, es mis queridos alumnos, que han sido, y muchos de ellos en este momento, están en la conducción de la universidad. Han pasado prácticamente 50 años y Dios me da la satisfacción de estar en este momento. Thank you.
Ahora hablamos con Patricia Gutiérrez, ella es hija de Zacarías Gutiérrez, quien fuera decano de la Facultad de Ingeniería en la década del 80. Ella nos recuerda a su padre en la función. Lo recuerdo como un hombre muy comprometido con la docencia, siempre le encantó enseñar, le encantaba la juventud y transmitir todo su conocimiento y experiencia de la vida. Fue un hombre, digamos, alegre, de muy buen carácter, que disfrutaba de todo lo que hacía y, bueno, tenía conocimiento también de lo que es la ingeniería de minas de campo. Y todo eso lo aplicó tanto en la Escuela de Minas como en la Facultad de Ingeniería y en todo lo que hacía. Amaba a sus alumnos y tenía una dedicación, fundamental hacia ellos, porque creía que los chicos eran el futuro de lo que iban a hacer en cuanto a su desempeño como profesionales, así que se abocó mucho a ellos. Ahora hablamos con uno de los primeros egresados de la Facultad de Ingeniería. Él es José Luis Sacur, quien con muchísima emoción nos relata su trayectoria en la institución. Mi primera reflexión, que he transitado 48 de esos 50 años por esta institución. Y es un gran orgullo haber sido estudiante, ser egresado y ser docente de esta facultad. Y me llena de emoción haber llegado a estos 50 años con cómo estamos, desde cómo hemos progresado desde allá hace 50 años hasta este momento. Y luego de realizado este homenaje a los 50 años de la Facultad de Ingeniería, cuyos actos se realizan en estos momentos, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Inicio espacio publicitario. Miranos, acá estamos. Nosotros somos la Escuela de Minas. Vení, seguinos, vamos a estudiar, vamos a elegir nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a recorrer la provincia y el país mostrando lo que hacemos. Vení, vamos a hacer una carroza técnica, vamos por la informática, la química y la minería. Seguinos, porque vamos a hacer deportes, vamos a ir de intercambio, de viaje, vamos a hacer proyectos sociales y vamos a investigar, vamos a estudiar. Me encanta, me gusta. Me divierte. Vení, vamos a la Escuela de Minas, la escuela preuniversitaria de la provincia. Seguinos, sumate, dale me gusta a la educación. Me gusta la Escuela de Minas. ¡Vamos, Escuela de Minas! Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red, diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. Esta es mi historia. Acá está. En estos minerales, rocas y fósiles, se encierra parte de lo que soy, de lo que somos. ¿Qué hay detrás de estas formas y colores que recorro a diario? ¿Qué hay detrás de lo que se ve? Son las formas de la vida que forman mi historia, siglos de historia. Oh, 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 oh.
Fin espacio publicitario. Seguimos adelante en Unju Noticias y ahora hablamos de la inauguración de una nueva sede de la Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo en Palma Sola. De este importante acontecimiento nos habla el rector de nuestra universidad, Mario Bonillo, y también el rector mandato cumplido, Rodolfo Tequi. Llegamos este día, ¿no? Este día donde se efectiviza ya el comienzo de clase de una propuesta vinculada a lo que es esta idea de universidad, de estar presente en todo Jujuy. Jujuy, como decimos, es en todo lado, no es solo en San Salvador. Y realmente estamos trabajando para que eso sea así. Y bueno, hoy acá con toda la comunidad de Palma Sola, de todos los alrededores de Palma Sola, de Real del Otoro y La Chica, Puesto Nuevo, de Nueva Esperanza, de La Estrella, y contento en este comienzo, ¿no? En este comienzo de lo que es, como yo digo, un mojón de la Universidad Nacional de Jujuy en la zona, en este valle tan próspero, tan pujante, y bueno, un mojón porque es un comienzo de muchas actividades que seguramente vamos a seguir desarrollando y ampliando hacia adelante. Hoy hemos tenido presente representantes de las unidades académicas también de la UNJU, no solo de la Escuela de Minas, sino estamos hablando de la Facultad de Humanidades, de la Escuela Superior de Ciencias Políticas y Jurídicas, de la Escuela Superior de Salud, lo que muestra nuestro interés es que, digamos, todo nuestro oficio académico, que es formar jóvenes, hacer investigación, la extensión y la vinculación, está en pie y en crecimiento a partir de ahora, ¿no? Hace tiempo ya que empezamos a tener una perspectiva de que nuestra escuela secundaria técnica también tiene que ser igual que las carreras universitarias o las tecnicaturas, tiene que tener una apertura en toda la provincia, particularmente en algunas localidades que no tienen escuela secundaria técnica. Nuestra escuela secundaria es una escuela secundaria técnica, la Escuela de Minas, así que bueno, para nosotros es importante en Palma Sola, trabajando con la comunidad. Hoy es una inauguración que es un reflejo de una actividad que llevamos ya hace varios años, conversando con las autoridades municipales, con otros dirigentes de distintas instituciones de la comunidad, concejales, así que lo venimos conversando hace 3 años y bueno, finalmente lo pudimos concretar. Cada uno aporta su granito de arena. Acá estuvieron presentes instituciones como el SENAS, el INTA, todos dispuestos a colaborar para que la Escuela de Minas en Palma Sola se vaya consolidando y seguramente, como les hemos dicho en el acto de inauguración, la mayoría de estas chicas y chicos terminarán dentro de 6 años y querrán seguir una carrera universitaria, así que con todo el apoyo de la Universidad Nacional de Jujuy, en unos años más se convertirán en profesionales universitarios y probablemente muchos de ellos vuelvan a la comunidad Palma Sola para entregarle todo lo que hoy Palma Sola les está haciendo posible junto con la universidad. Seguimos hablando acerca de la inauguración de la Escuela de Minas en Palma Sola y ahora es momento de hablar con el intendente de esta localidad, con Fernando Agüero, que se refiere a esta inauguración. Y es también esa alegría de parte de toda la comunidad de Palma Sola. Somos 7.000 habitantes aproximadamente, una zona netamente agrícola ganadera, por ahí disperso entre un barrio a otro, separados por finca. Y la verdad que agradecerle, ¿no?, a todas las autoridades de la UNJU, especialmente a Rodolfo, digamos, porque allí en su mandato es que se gestó esto. Y bueno, ahora lo estamos culminando con Mario ahí como rector de la UNJU, así que a todos los que han trabajado, a la gente que trabajó acá a nivel local, al personal técnico también, porque hoy se está concretando, pero bueno, es todo un tiempo de papeles administrativos y todo eso, y hoy ya con este día que nos está regalando Dios, así que la verdad que contento, y bueno, con un primer ciclo de los chicos que están ingresando, que son 26 a 28 alumnos, que son la primera camada que está ingresando a la Escuela de Minas y que van a funcionar en este predio de la vieja escuela 238 Santa Bárbara, que está ubicado aquí entre Palma Sola, sería Isla Grande y Puesto Nuevo, sobre la ruta provincial número 6. La responsable de la Escuela de Minas en Palma Sola, Lorena Arjona, nos habla de la importancia de la inauguración de esta nueva sede en la localidad.
Bueno, nosotros estamos sumamente felices. Hoy es un día histórico para Palmasola. Este sueño que inició a gestarse de la mano del licenciado Rodolfo Tecchi y en esto de la construcción y de la expansión, ¿no?, de la universidad a todos los rincones de Jujuy y realmente democratizar la educación. Y ahora continúa y se hace realidad de la mano de Mario Bonillo. Así que nosotros estamos muy agradecidos y realmente felices. Para nosotros es un día histórico. Los sueños se cumplen, pero esos sueños también requieren mucho esfuerzo y compromiso de parte de todos, de alumnos, padres y docentes, quien tenemos que hacer y resaltar el prestigio de esta escuela. Y luego de haber repasado todos los detalles acerca de la inauguración de esta nueva sede de la Escuela de Minas y también haber brindado todos los detalles del 50 aniversario de la Facultad de Ingeniería, les recordamos que por la tarde se llevarán adelante los actos por el aniversario de la Facultad de Ciencias Agrarias. También les recordamos que el próximo 26 de mayo habrá paro de docentes universitarios en todas las facultades y universidades nacionales por reclamos salariales, entre otros puntos. Les recordamos que, como en cada edición, pueden volver a vernos a través de www.tv.unju.edu.ar o a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.